Todos lucharán hasta el final, pero solo los elegidos alcanzarán la gloria. Final Cup, 4 y 5 de mayo, Edificio de Hub, Barcelona. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de Método Competitivo. Yo soy Albert, Dual Revolver, y estoy aquí acompañado de Jorge Gabriel Method. ¿Qué tal estás? Muy bien. Él es jugador de Caronte, jugador de la LVP, reciente campeón de Liga, y está aquí para dar un punto de vista de jugador profesional de las jugadas que él mismo nos traerá. Las analizaremos e intentaremos que perfeccionéis vuestro estilo de juego. Así que nada más, vamos con esta jugada. Vamos allá. Vamos con Metos, que acaba de spawnear en esta zona de las toallas. El Hardpoint acaba de spawnear también en esa zona del raid. Y mientras va a ser el encargado de cubrir esta zona trasera, vemos ahora mismo con el M8 aguantando la parte trasera. Parece que le han dado el call de que alguien viene por la espalda. Sigue aguantando de momento. Ahí viene, ve al primero, ve al segundo. Vamos a ver si puede acabar con el segundo también. Sí, es doble baja para él. Va a seguir aguantando esta espalda. Ahora echar un poquito el cable por aquí, por la zona delantera. Parece que sus compañeros están solventando bien la situación y siguiendo capturando este Hardpoint. 38 segundos ahora mismo. Han tomado todos los segundos de momento el equipo de Caronte, pero ahora caen sus dos compañeros que estaban dentro del Hardpoint. Cae el tercero, se va, tiene que ir hacia la zona del raid. Consigue una baja, vamos a ver si consigue la segunda con este M8. Está buscando ahí otra baja más, no la consigue. Parece que se va a sumar por esta zona de la derecha. Ver muy bien a un jugador que estaba colocado en una de las zonas de las piedras. Va a saltar por esta zona de las toallas, aunque parece que no puede. Ahí triple baja para su equipo. Parece que van a volver a dominar este Hardpoint. Entran todos sus compañeros, no tuvo que hacer nada él aquí. Toman el Hardpoint, de nuevo capturan 10 segundos restantes. Van a conseguir sumar casi todo el Hardpoint entero. Y ahí lo vemos, otra baja más para Methods en la zona del rojo. Y otra baja más ahí, ¿no? En la zona central, parece que lo ha dejado a uno de los jugadores muy tocados. Vamos a ver si consigue ahí acabar con él. Sí que acaba con uno, puede acabar con otro más en la zona central. Le van a dejar muy tocado y otro más con la última ráfaga. Gran jugada ahí de Methods aguantando esos respawns. Se va a meter por el rojo, parece que tiene otro jugador por la espalda. Va a comprobar primero la zona del respawn. Va a acabar también con el jugador de la zona del rojo. Tiene otro más por la zona del doble y finalmente va a caer. Pero un control de respawn espectacular. Bueno, pues ahora vamos a analizar la jugada con Methods. Cuéntanos exactamente cuál es tu función. Bueno, pues mi función en esta parte del mapa atrás, estoy mirando las espaldas para que no nos cambien el respawn, ya que el próximo hardpoint saldrá en esta cocina de... Bueno, la sala del LVP. Como veis, acabo con dos enemigos que nos estaban intentando cambiar el respawn. Y bueno, mi función es ahora mismo defensiva. Hacer que a mi equipo no le vengan por las espaldas, como veis en el hardpoint. Están en mi equipo dentro. Ahora acaban con ellos. Y me dispongo a limpiar un poco la zona mientras que mi equipo está naciendo. Naciendo al lado mío, ya que estoy forzando el respawn a donde estoy yo. Poco a poco vamos eliminando a los enemigos. Y vamos entrando al hardpoint a falta de 15 segundos. Y bueno, pues me quedo yo solo. Decido quedarme yo solo en el hardpoint. Les digo que se vayan hacia el otro, hacia el hardpoint de cocina. Y bueno, cojo los últimos segundos. Voy acabando con enemigos para forzar el respawn. Voy acabando con más enemigos. Y vemos como mi equipo ya está bien colocado en el otro hardpoint. Sigo haciendo bajas. Y bueno, aquí se me fue un poquito la olla, el avaricioso, sí. Por matar más, me metí donde no debía. Estaba cambiando el respawn. Vemos como aquí, muy bien, acabo con uno, pero por la avaricia me matan. Lo que debería haber hecho era, una vez ya haber acabado con el de columnas, irme hacia la parte de atrás de esa cocina para forzar el respawn atrás. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que hayáis aprendido algo nuevo y que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.